Finalmente, tras más de 2 años de espera, tras batallas y derrotas, hemos llegado finalmente a la conclusión de esta saga. El final del llamado arco del prisionero de la Patrulla Galáctica. Si bien tras todo lo que hemos vivido, leído y experimentado mes tras mes, al fin el punto más alto de esta saga ha llegado. Y con este no solamente momentos sorprendentes, también grandes revelaciones que pueden repercutir para lo que podría ser el futuro no tan distante de Dragon Ball Super. Pues tras los sucesos del número anterior, todo parecía perdido, y es que Moro no solo había conseguido el poder de un ángel, a tal punto de rivalizar con el ultra instinto completo de Goku, sino además pareciendo superarlo por momentos. Sin embargo, el gran peso que debe ser contener un poder que se excedió a los límites de Moro, lo habría hecho recurrir a la unión con el planeta Tierra, dando nacimiento no solo a una gran amenaza para Goku y compañía, sino también para la galaxia entera, algo que inclusive Goku no habría pensado, y que el ultra instinto por primera vez no podría enfrentar a una amenaza como Moro. Esto lo entendió muy bien Bills, que inclusive por primera vez se involucraría en asuntos mortales de la Tierra, pensando en eliminar de una vez por todas a Moro, principalmente porque para Bills, la destrucción de la Tierra sería un gran problema. Y si bien podría ser más que nada por los beneficios que le da tener un planeta como este, ya sea por la comida o por lo que significa un lugar como la Tierra, e inclusive por sus habitantes, más que nada por Goku y Vegeta, quienes podrían ser los principales motivos para su divina intervención. Pues bajo su punto de vista, los dos Saiyajin serían dignos rivales en un futuro no muy lejano. Una intervención que esperaríamos ver, pero que se vería interrumpida tras la llamada de Daishinkan, requiriendo su presencia inmediata, siendo aparentemente el motivo y por obvias razones, la desaparición de Merus, un acto que no dejaría pasar por nada a Daishinkan, y que podría dar como resultado un posible castigo para el destructor del séptimo universo. Algo que podría ser un buen motivo para que tras el final de Z, tanto Whis como Bills dejen el planeta Tierra definitivamente. Algo muy llamativo, pues no solo la aparente muerte de Merus sería un punto y aparte no solo para Goku, sino también para los dioses del universo 7. Dejando los problemas de la Tierra a sus habitantes, y que ellos deberían solucionar por cuenta propia, sin la ayuda de los dioses. Algo que Vegeta tomaría muy en serio, pues tras el error de Goku, llegaría al campo de batalla para tratar de arreglar esto, utilizando la partición forzada del espíritu, para tratar de contener a Moro. Mientras que Goku se encargaría de terminar por destruir esa gema en la frente de Moro, que por palabras de Whis, y como lo hizo Merus, sería el punto clave para terminar con esta batalla decisiva. Si bien todos pensábamos que Vegeta finalmente sería aquel que terminaría con un villano principal, más que nada con Moro, pues la técnica Yadrat aprendida por el príncipe sería la técnica perfecta para neutralizar las habilidades de Moro. Sin embargo, a pesar de lograrlo en su primer combate en la Tierra, Vegeta en esta ocasión se vería muy limitado, pero que de igual manera sería una pieza fundamental y prácticamente siendo el personaje más importante en este punto de la batalla. Pues como vimos, tras Goku intentar tal cual batalla en contra de Piccolo Daimaku, al reunir todo su poder en su puño para derrotar al villano, este se vería reducido a pesar de portar el poder de los dioses. Un poder que sería insuficiente, y que se vería necesaria la fuerza de los demás para tratar de alentar al portador de la doctrina egoísta, siendo el único con dicho poder para lograr derrotar a este villano por completo. Sin embargo, nada funcionaría, ni el poder total de los ahí presentes, como el de los pequeños niños Saiyajin, para superar el inmenso poder de un ser que controla la energía total de un planeta. Y es que el Ki Divino sería el punto clave para todo esto, y la única forma para superar esta batalla, y que para sorpresa de todos, llegaría en manos de un pequeño personaje. Pues pese a que todo parecería acabado, la inminente destrucción del planeta por el exceso de energía que estaría volviendo loco al villano, además de que la galaxia estaría a poco tiempo de desaparecer. Y todo,
debido a ese error de Goku. Sin embargo, algo llegaría al campo de batalla. Una inmensa bola de energía se mostraría, tal cual Genkidama estaríamos hablando, pues a pesar de tener toda la ayuda posible, a lo lejos, en una pequeña aldea lejana, un pequeño niño estaría levantando la mano, otorgando no solo una gran cantidad de energía, energía que haría ver diminutos a los guerreros Z, pero más importante, tratándose de energía divina, otorgada por un humano que sería portador de la esencia de un dios, como lo era el gran Kaioshin. Tras ser absorbido en el pasado por Majin Buu, y siendo heredada por el Buu malvado tras separarse en su momento, y tras su muerte y reencarnación por petición de Goku, el pequeño Buu se mostraría como el heredero del poder de un dios. Un poder inmenso que inclusive sin siquiera saber lo que hacía, o sin siquiera controlarlo en absoluto, nos mostraría el gran poder que la reencarnación de Majin Buu portaría, mostrándonos así no solo al ser humano más poderoso de todos, sino también al personaje con más potencial en cuanto a poder de toda la historia de Goku y compañía. Atrás quedaría Gohan, Goten y Trunks y por supuesto Broly, a los cuales Ub haría ver como insignificantes principalmente con la facilidad y la inocencia con la que habría creado tal esfera de energía. Una energía que estaría dando ese último aliento a Goku para lograr liberar nuevamente la técnica de los dioses, y a su vez, logrando liberar no solo un poder increíble, sino también algo que sorprendería a todos los ahí presentes, pues Goku habría logrado liberar tal cantidad de ki divino que un inmenso titán de energía se levantaría para detener a Moro. Siendo muy impresionante, pues tras todo esto, nos mostraría la capacidad que puede lograr la doctrina egoísta, tanto que el mismo Whis lo sentiría, con un Goku saliendo dentro de este titán de ki, para finalmente lograr destruir esa gema central de Moro, haciendo explotar su cuerpo por completo. Y mientras todos se levantaban tras el impacto de la explosión, cerca de un cráter se vería una figura de pie, y es ahí donde Goku levantaría el pulgar en señal de victoria. Finalizando así con este impresionante y, por lo que parece, capítulo que finaliza con el arco del prisionero de la Patrulla Galáctica. Sin duda, un capítulo que no solo nos dejó ver nuevamente a Vegeta participando, también con una impresionante imagen de Goku y esa proyección de ki que lleva un punto mucho más alto a la doctrina egoísta. Y por supuesto, y lo más importante a mi consideración, la sorprendente aparición de Ub en los momentos finales de la batalla. Algo que nadie esperaba y que puede dar paso a cosas muy interesantes para la historia de Akira Toriyama. Claro está que aparentemente el arco no ha acabado, pues el número 67 se encargará de esto, y que fácilmente puede traernos algo que podría sorprendernos a todos, además de la presentación de la nueva saga ese mismo día. El 20 de diciembre es la fecha en la que el número 67 del manga verá la luz, además de por supuesto la Jump Festa 2021 los días 19 y el mismo 20 de diciembre, día en el que finalmente conoceremos no solo el final completo de esta saga, además de la presentación de lo que preparan Toriyama y Toyotaro. Un día que no nos podemos perder, y es que la pregunta que podría rondar en la cabeza de todos es si será acaso que por fin conoceremos la verdadera continuación de Dragon Ball tras el final original de la obra. Y por supuesto, los primeros borradores una semana antes que analizaremos y estaré trayendo en este canal. Y bien, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Increíble? ¿Sorprendente? ¿O con qué palabras lo describirías? Además de qué te pareció la saga de Moro en general, déjalo en los comentarios que yo con gusto lo leo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda dejar tu like si te gustó, además de compartirlo para que más personas lo vean y el hype no solo por este, sino por el próximo número 67 del manga sea aún más grande. Solo un mes de espera para poder verlo, por lo que te recomiendo suscribirte para no perderte ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.